Hola amigos, esto es lo que vamos a hacer en este tutorial. Aquí pueden ver nuestro menú y también está de manera responsiva. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a este tutorial. En este tutorial vamos a ver cómo hacer un menú en HTML con Visual Studio Code. Bueno, yo ya que tengo aquí abierto lo que es mi editor, vamos a crear una carpeta. Yo la voy a crear en esta ubicación, ustedes la pueden crear donde gusten. Voy a ponerle de nombre página o voy a ponerle menú. Este nombre es opcional, ustedes lo pueden nombrar como gusten, ¿ok? Vamos aquí a venir a Visual Studio Code, cerramos los mensajes que nos aparecen y vamos a crear lo que es nuestro archivo index.html, ¿ok? Vamos a crear nuestra estructura básica. Recuerden, en Visual Studio Code simplemente ponemos HTML y elegimos el de en medio y nos crea toda la estructura básica de un archivo HTML5, ¿ok? De nombre le voy a poner como menú, pero aquí lo pueden nombrar como gusten. Vamos a venir a lo que es nuestra carpeta. Aquí, bueno, voy a entrar. Voy a pegar lo que es una carpeta en la cual le puse como nombre imágenes y voy a poner esta imagen y este logo. Esto se los voy a dejar en la descripción. Y bueno, vamos a abrir nuestro archivo. Podemos venir aquí, darle doble clic a lo que es al archivo y van a ver cómo ya se abre nuestro archivo y pueden ver qué es nuestro archivo, porque aquí dice menú, que es el título que le pusimos, ¿ok? Bueno, entonces, una vez hecho esto, vamos a empezar a crear lo que es ya nuestro header. Nuestro header para poder hacer lo que es el menú. Pero antes de eso, bueno, les quiero recomendar una extensión, que es la siguiente. Vamos a venir aquí a Extensions. Vamos a poner Live Server en el search. Vamos a poner Live Server. Entramos a la primera opción que nos aparece, que es de este creador. Le damos en instalar. Esperamos unos segundos a que se instale. Hasta que diga disable y diga un install, significa que ya se instaló. Tarda de 10 a 20 segundos en instalarse, dependiendo de su máquina, ¿ok? Entonces, una vez que ya se instaló, y aquí dice disable y un install, cerramos aquí, regresamos al Explorer, a nuestro archivo de HTML le damos clic en cualquier parte. Y ahora clic derecho del ratón y debe de aparecer Open with Live Server o Store Live Server. Esto significa que ya se instaló correctamente el plugin. Le damos en Open with Live Server. Y se va a abrir lo que es este servidor local. Pueden identificar que es un servidor local porque aquí dice empieza con números, ¿ok? La ventaja de esto es que nosotros cada vez que ya vamos guardando con Control S, vamos viendo los cambios en tiempo real. Y ya no necesitamos estar recargando la página, ¿ok? Entonces les recomiendo esa extensión para agilizar el desarrollo y vean el beneficio que eso lleva, porque vamos a codificar un poco más rápido. Vamos entonces a empezar creando nuestro header y siguiente vamos a crear lo que sería nuestra navegación y luego del nav vamos a crear lo que sería un div. El div va a contener lo que es nuestro logo, ok. Vamos a ponerle img, luego images y logo SVG, que es lo que yo ya había elegido, ¿ok? Como les comento, ese logo va a estar en la descripción para que lo puedan descargar, lo puedan utilizar, ¿ok? Le voy a poner una clase, la cual lo voy a nombrar como logo, y posteriormente de eso vamos a crear también lo que sería un input. Y aquí lo voy a cambiar a checkbox, ¿ok? Checkbox, y luego de esto vamos a crear lo que es un ID en el input, en el cual va a decir check, y vamos a crear ahora lo que sería un label. Este label en el for también vamos a poner check, y vamos a ponerle una clase, la cual va a decir var-btn, ok. Dentro del label vamos a crear lo que sería una etiqueta i. Y aquí vamos a poner lo que sería el icono. Vamos a usar lo que es Phonosum para crearlo. FA-bars. Como pueden observar, no se ve el icono porque no tenemos lo que es la librería. Entonces vamos a usar lo que es la librería de Phonosum. También esto se los voy a dejar en la descripción. Ahí pueden ver cómo ya ahora sí ya está cargando. Ok, si gustan pueden pausar el video y copiar la librería directamente escribiéndola o en la descripción está lo que es esta librería, ok. Entonces, una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es ahora crear nuestro archivo
de estilos también, para ya de una vez vincularlo. Creamos aquí el archivo de estilos, está el .css. Ok, aquí yo lo nombré de esta forma y lo vinculamos debajo de este, ok. Link style.css. Este script puede ir directamente aquí arriba o lo podemos colocar abajo también, ok. La manera correcta es colocarlo abajo porque es un archivo de JavaScript, ok. Entonces ahí lo vamos a dejar. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: debajo del label vamos a crear lo que es una lista, el cual va a contener nuestros enlaces. La clase le vamos a poner una clase, la cual lo voy a nombrar como nav-menú. Y dentro de este menú vamos a crear lo que son las listas. Li, A, el href, bueno, yo lo voy a poner con este signo, que significa que por el momento no tengo un enlace. Vamos a ponerlo como home. Y copiamos aquí directamente nuevamente. Vamos a hacerlo 4 veces, ok. Y a cada uno lo vamos a nombrar como el primero, lo voy a nombrar como above, simulando ya una página ya con todos sus demás secciones, por folio. En el segundo voy a ponerle como contacto. Y listo, aquí pueden ver cómo ya está ahora sí ya mi navegación, ok. Al primero le voy a poner una clase. Que diga activo. Y listo, entonces aquí ya está la navegación. Si gustan pueden pausar el video y copiar la estructura. Ok. Y listo, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a venir un poco más abajo, abajo del nav. Vamos a crear otro div. Y aquí le vamos a poner una clase que va a decir banner-text container. Recuerden que cuando nosotros escribimos dos clases así de esta forma, es porque vamos a usar una clase, o sea, esta es una clase y esta es otra, ok. Así se escriben dos clases dentro de un mismo div. Bueno, dentro de una misma clase, ok. Entonces vamos a crear lo que sería un h1 que va a decir services app. Este nombre es opcional, aquí lo pueden nombrar como gusten, ok. Nada más es como para tener un poco de ahí de relleno y se vea mucho mejor nuestro menú. Entonces aquí en el párrafo también voy a crear un poco de párrafo, lo podemos dejar así o poner una lo que sería lorem. Y le damos enter y nos va a crear lo que es el Lorem Ipsum, que significa texto que no tiene sentido, ¿ok? Texto de relleno. Le damos en forma document y como pueden ver ya no nos formatea. O podemos darle espacio y acomodarlo mejor. ¿Ok? Eso ya depende de ustedes. Y ahora lo único que vamos a hacer es crear un pequeño botón debajo del párrafo. Creamos un botón, el cual, bueno, va a ser como un tipo enlace. Aquí vamos a crear lo que es una clase que diga btn-a. Y nada más vamos a poner como más información. Ok, y aquí pueden ver ya toda la información que vamos a usar en el header. Entonces, si se quedaron atrás, bueno, pueden pausar el video y copiar lo que escribimos para que de esta manera salga bien el ejemplo. Ok. Debajo del nav, nada, escribimos un div, le pusimos estas clases, un h1, un párrafo y un enlace. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ir directamente ya al CSS a meter lo que son los estilos. Venimos aquí y vamos a empezar a escribir lo que son los estilos. Vamos a usar lo que son las librerías. Vamos a usar lo que son las librerías, en este caso de Google, por ejemplo de Google Fonts, para que de esta manera podamos cambiar lo que sería el tipo de letra. Vamos a venir directamente aquí, vamos a dar nueva pestaña y podemos poner, por ejemplo, Google Fonts. Podemos entrar aquí al primero y vamos a darle, por ejemplo, aquí podemos hacer un poco más grande para que no sea responsivo, y vamos a darle donde dice Fonts, ¿ok? Aquí, como pueden ver, tenemos todos estos tipos de letras que podemos usar. En este caso yo quiero buscar una que se llama Poppins. Podemos entrar aquí a esta primera opción
y nosotros la agregamos de la siguiente manera. Vamos hasta abajo y podemos elegir aquí el tipo de grosor de la letra que queremos. En este caso vamos a usar un 400. Okay, aquí pueden ver cómo se va agregando. Aquí un 500 y un 600. Y aquí pueden ver cómo ya se agregó la letra que vamos a necesitar. Si lo que necesitamos es agregarla directamente, por ejemplo, en el archivo de CSS, le damos aquí en Import y copiamos lo que sería esta parte de aquí. Esto de aquí de adentro del style. Lo copiamos, vamos a nuestro archivo de CSS y lo pegamos arriba. ¿Okay? Y con esto ya podemos usar esa letra. Ahora, ¿cómo la vamos a usar? La vamos a usar en todo lo que es en toda la página. Y lo único que tenemos que hacer es hacer esto. Ponemos aquí, por ejemplo, body. Abrimos llaves. Esto de body significa que la queremos usar en toda nuestra página. Copiamos esta parte de aquí abajo. La pegamos. Guardamos. Y van a ver cómo ya cambió nuestra letra. Ok, entonces así agregamos lo que son fuentes externas. En este caso de Google Fonts. Directamente en CSS. Ok. Ya si no quieren usar esta y quieren otra, pueden aquí removerla. Venir aquí otra vez a Fonts y buscar alguna otra y se agrega de igual forma, ok. Y aquí pueden venir, la empiezan a agregar y ya se va agregando, y aquí la escogen y la cargan igual, ok. Entonces aquí es nada más un pequeño tip por si quieren usar otro tipo de letra. Vamos a hacer más pequeño esto y vamos a empezar a hacer ya lo que necesitamos, en este caso los estilos que necesitamos. Voy a hacer un poco más grande esto. Y vamos a empezar haciendo un reset, por ejemplo, del CSS. Aquí podemos poner comentarios, podemos poner CSS. Reset. Ok, y vamos a escribir lo que sería primero asterisco. Abrimos llaves. Ponemos que el padding será 0%. El margin también 0%. Como pueden observar, tienen algunos estilos por default. Lo que vamos a hacer es quitar esos estilos. Ahí pueden ver cómo ahora sí ya se quitó el margin. El text decoration lo ponemos como no, que son los puntitos de las listas. Y por ejemplo, list style lo ponemos también como no. Ok, y ponemos el box sizing. Perdón, este de text decoration es la línea de abajo, la que aparece, ok. Y el list style es los puntitos que aparecían, ok. Entonces vamos a darle ahora box sizing border box, y con esto ya tenemos reseteado el CSS, ok, para que se vea bien el estilo, no nos afecte algo que viene por default. Entonces vamos a empezar a hacer lo que es la navegación. Aquí pueden poner igual comentarios para que ustedes vean cómo se van guiando. Esto es documentar su código y no se vayan a ir perdiendo ustedes. Aquí vamos a poner un header, en este caso la etiqueta header, y vamos a poner que el width lo quiero al 100%. Okay. Ponemos aquí que el height lo queremos a un 50 pixel height. Primero vamos a hacer lo que es la manera responsiva. Primero esto se llama mobile first, que es primero empezar a crear los estilos, lo que sería primero los estilos de móvil. Okay. Eso es lo que significa mobile first. Ok, vamos a hacer lo que sería aquí ya nada más el background image URL. Hacemos nuevamente images y elegimos la imagen que tenemos ahorita por defecto. Ok, dentro de nuestra carpeta que yo ya había elegido. Aquí pueden usar la imagen que ya necesiten. Ok, vamos a poner un background repeat, no repeat. Vamos a poner un background size. Perdón, un background position. Esto significa que donde queremos que se ubique la imagen y la queremos centrada. Y vamos a indicar también un background size, que la queremos cover, para que se cubra la imagen. Ahí pueden ver ya cómo se ve mucho mejor. No se cubra toda la sección, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a afectar es la barra de navegación. Ponemos la etiqueta de nav. Y vamos a indicar aquí que la altura la quiero a un 100%. Indicamos que el max width lo queremos a 1200 píxeles para que aparezca a esa anchura. Pueden ver aquí ahorita cómo va a afectar. En un momento.
max width 1200 píxeles. Indicamos que el margin lo queremos 0. Ahora vamos a afectar lo que sería el display para ponerlos del lado del otro, display flex y justify content space between, para darle espacio entre ellos. Pueden ver cómo aquí ya está afectando nuestro menú, ¿okay? Y vamos a indicar que la align items lo queremos centrado para que se centren nuestros elementos, ok. Y ahora vamos a afectar lo que sería el logo, esta parte, este de aquí. Vamos a afectarlo con el tamaño. Vamos a ponerle el logo, abrimos llaves, indicamos un width que queremos 30 píxeles, un margin left unos 20 píxeles y listo. Es lo que vamos a usar en el logo, ok. Y vamos a hacer ahora afectar lo que son las barras. Vamos a poner punto bar, que es el icono de las barras, punto bar guión btn. Abrimos llaves, ponemos que el tamaño lo quiero con font size, por ejemplo 25 píxeles, que es como afectamos el tamaño. Vamos a indicar que el color lo queremos blanco, ok. Ahí pueden ver como ya nuestro icono de bar se está modificando, ok. Podemos poner aquí con margin left igual a 20 píxeles, 20 píxeles. Y podemos ponerle un cursor pointer, que esto va a aparecer una manita cada vez que pasemos sobre el icono, ok. Y listo. Ahora lo que vamos a afectar es el punto nav menú, que es la clase que le pusimos, punto nav guión menú. Abrimos llaves, ponemos position fixed. Recuerden que ahorita lo que estamos afectando es primero el modo responsivo, width al 100%. Okay, entonces ahorita lo vamos a hacer de manera de escritorio. Entonces solamente si no les va quedando como al principio, o sea como debe de quedar, ustedes nada más sigan lo que sería el tutorial y ahorita van a ver cómo queda, ok. 0 viewport height, vamos a indicar ahora que queremos el top en 100% píxeles. Y ahora un background size, RGBA. y 0.95. Ok, entonces aquí vamos a poner text align, center y transition all 0.5 segundos. Ok, entonces aquí ya tenemos esa parte. Y ahora lo que vamos a hacer es poner punto nav menú li, ponemos display, vamos a poner que no line height 30 píxeles y un margin 50 píxeles arriba y abajo, 0 izquierda y derecha. Podemos copiar esta misma animación y listo. Ahora vamos a afectar lo que sería la parte del LI, de los enlaces interiores. Vamos a darle clic aquí para copiar, vamos a poner el enlace y ponemos el color que lo queremos de color blanco, font size queremos un 16 píxeles, text transform para que transformemos en mayúsculas lo que son los enlaces del menú, y vamos a ponerle un grosor, en este caso font weight de 600, ok. Entonces no se alcanza a apreciar muy bien, pero denme un momento y ahorita ya aparece. Ahora vamos a poner lo que sería un poco de hover. Ponemos nuevamente en menú li a punto activo coma, damos un espacio, punto na menú li a
objetos.hover. Ok, abrimos esas llaves. Y vamos a poner que ya queremos el color 9900FF. Transition 0.3 segundos. Ok. Y bueno, aquí lo que estamos indicando es que la clase de activo lo queremos de este color, y cada vez que pasemos el hover sobre el menú, va a aparecer también este color. Ok. Ahora vamos a afectar ya lo que sería el ID para poder darle el efecto. Ponemos para poder seleccionar en CSS un ID el signo de hashtag. Ponemos check. Abrimos llaves. Vamos a indicar display. Vamos a ponerle none. Va a desaparecer ese cuadro blanco. Nuevamente ponemos check. Abrimos llaves. Bueno, no, check. Dos puntos. Check it. Signo de ahorita es AltGR, el signo de asterisco, ok. Y vamos a poner lo que sería punto nav menú. Si no encuentran este signo, también va a estar en la descripción, ok. Y vamos a poner lo que sería la altura, height, 100 viewport height, ok. Ok, entonces aquí ya lo tenemos. Podemos copiar esto mismo, ir hacia acá abajo. Podemos poner un LI, abrimos llaves, vamos a poner display y ponemos block, ok, y listo. Y ahora lo que podemos poner es lo siguiente: vamos a afectar ahora sí lo que sería el banner, de acuerdo. Nada más dame un momento. Y aquí me está faltando algo. Bueno, ahorita lo vamos a arreglar. Bueno, entonces ahorita lo arreglamos. Y vamos ahora a lo que sería el texto. Vamos a afectar primero el punto banner. Y un text. H1. Abrimos llaves. Color. Blanco. Ok. Font size. Indicamos que queremos 40 píxeles. Text transform. Uppercase. Y listo. Aquí estamos afectando el banner. No se ve porque está aquí abajo, pero ahorita lo arreglamos. Y ahora lo que vamos a hacer es copiar este banner porque va primero. Abrimos llaves. Ponemos padding. Padding top. 10 píxeles. Text Align Center, ¿de acuerdo? Y listo, vamos a afectar ahora lo que sería el párrafo. Vamos aquí, el párrafo, vamos a darle color igual, vamos a ponerlo en color blanco, font size 18 píxeles, padding 30 píxeles, ok. Y vamos a hacer también lo que sería el punto btn-app, que es nuestro botón. Vamos a ponerlo como display block, perdón, inline block, background color. Podemos poner un margin top 30 píxeles para dejar un poco de separación en la parte de arriba. Y podemos padding 15 píxeles, 30 píxeles, 15 píxeles arriba y abajo, 30 píxeles izquierda y derecha. Y podemos poner que el color de la letra del botón del interior sea blanco. Text transform como uppercase. Y podemos poner un border radius para poner las esquinas redondeadas con 25 píxeles. Ok. Y de igual forma podemos poner BTN y otra vez el hover del botón.
un background color, y aquí pueden elegir ya otro tipo de color. Pueden aquí elegir el color que necesiten, un poco más oscuro. Y ya pueden ver cómo está el hover ahí del enlace, ¿ok? Que lo convertimos a botón. Ahora vamos a crear lo que serían ya los media queries. Nada más de un momento. Vamos a crear lo que serían los media queries. Y listo, entonces vamos a empezar con el media query. Y bueno, aquí me está fallando algo porque no se está poniendo aquí arriba. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es ir hasta acá arriba, donde dice NAP. Aquí donde dice NAP es, no es 100%, debemos de ponerlo como 100 píxeles, ¿ok? Guardamos y pueden ver aquí como ya cambia nuestro estilo. Aquí ya, bueno, podemos hacer un poquito más grande o darle un poco de espacio al botón de la parte de abajo. Y ya pueden ver cómo se adapta, ¿ok? Y aquí pueden ver ya el menú cómo está responsivo. Aquí, bueno, en el logo, vamos a ir también aquí a la parte de abajo, donde dice BarbeTN, vamos a ponerle Right para darle separación aquí, ok. Entonces, perdón, lo único que hicimos es venir aquí donde dice NAP y le cambiamos a 100 píxeles. Y aquí donde dice, en la parte de BarbeTN, lo cambiamos a Right porque estaba en Left, ok. Nada más para que se separara un poco de aquí. Y pueden ver cómo ya se ve mucho mejor ahora sí nuestro menú, ok. Entonces ya acabamos lo que es la manera primero mobile first, que significa primero responsive. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar sobre lo que es lo de escritorio. Vamos a usar un media query, vamos a poner media y ponemos lo que sería un min y un width, 2.768 píxeles. Abrimos llaves, ponemos punto logo y ponemos, abrimos llaves, vamos a poner margin left y ponemos 0. Ahora ponemos un header abrimos llaves height 100 bit per height. Aquí, bueno, es el tamaño que le vamos a dar a la imagen. Aquí, bueno, ya es cuestión de que aquí lo adapten a como lo necesiten. 100, 80. Si lo ponemos 80, esa se va a hacer un poco más pequeño. Ahí lo pueden observar. Ok, yo lo voy a dejar en 100, pero ahí ya es cuestión de que ustedes lo adapten como lo necesiten. Y vamos a poner el nav, que es la etiqueta de navegación. Dos puntos. Height. 100 píxeles, margin 0 y auto, y listo. Vamos a afectar ahora lo que es bar btn. Vamos a indicar que queremos un display no para desaparecer lo que es el icono de menú cuando ya es de escritorio, ok. Y vamos a afectar ahora lo que sería la clase de navmenu, punto nav, menú, abrimos llaves, position, relative, height, 100 píxeles, top, 0, background, none, transition, tampoco no. Text align. Right. Margin right. Unos 50 píxeles. Y listo. Vamos a poner ahora punto nav. Menú. LI. Y vamos a abrir llaves. Y afectamos el display. Vamos a indicar lo que lo queremos como inline block. Un line height de unos 100 píxeles,
margin 0 y 20 píxeles izquierda y derecha. Y transition, vamos a indicar que no queremos una animación. Ponemos punto nav, menú, li, a, abrimos llaves, font size, indicamos 18 píxeles para que ahorita vean cómo ya crecen nuestras letras. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es a poner, por ejemplo, el container punto container. Y el container lo que va a hacer es que, por ejemplo, se centre nuestros elementos de aquí adentro, porque como pueden ver ahorita se ven, no se adaptan a la misma altura de aquí. Entonces lo vamos a modificar poniendo un container, que es la clase que pusimos, y ponemos 1200 píxeles y vamos a ponerle que el margin lo queremos 0-out. Ok, ahí lo pueden observar como ya se mantiene dentro del contenedor. Y vamos a indicar ahora ya nada más lo que nos falta. Vamos a poner aquí punto banner text, vamos a ponerle un padding top de unos 250 píxeles para que vean cómo ya se separó de aquí arriba. Y aquí, bueno, ya podemos poner ahora lo que sería punto nuevamente punto banner text h1 para cambiar el tamaño de la letra del h1, como font size 55 píxeles. Nuevamente punto banner p padding 30 píxeles y 200 píxeles izquierda y derecha, y van a ver cómo aquí ya se modifica. Y así es como nosotros ya creamos nuestro menú. Y aquí ya es cuestión de que lo vayan adaptando si necesitan más cosas o si no quieren esos colores, etcétera, ¿ok? Y aquí en esto, bueno, pues pueden dejarlo así o pueden venir aquí arriba y pueden modificarlo, ponerle más altura. ¿Ok? Nada más en el high le puse un poco más de altura para que apareciera un poco más de espacio aquí abajo y no se viera tan junto. Y así es como nosotros creamos lo que sería ya un menú en lo que es en Visual Studio Code, con HTML y CSS. Es necesario usar los dos porque con puro HTML, pues sí, sería bastante complicado. De hecho, no tendría estilos, pero con CSS se complementa y, bueno, ya como pueden observar, es mucho más sencillo, ¿ok? Espero les haya servido. No se olviden suscribir al canal y gracias por ver el video. Bye.